Es fundamental que la localicemos y que pueda ser estudiada por científicos y expertos y expuesta al público en un lugar seguro. Si estáis viendo esta grabación, es porque habéis sido seleccionados para resolver una misión de vital importancia. Tengo indicios suficientes para demostrar que la tumba que reposa en estas catacumbas de esta iglesia de San Marcos es la de Alejandro Magno. Estamos ante alguien obsesionado por capturar imágenes de horror, especialmente mujeres en situaciones terroríficas. Unos soldados templarios encontraron la lanza del destino cerca del Monte Gólgota, donde ya estaba la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Alejandro Magno? ¿Cómo va a ser? ¿No puede ser?